encontramos acá en Córdoba capital, en las sierras. Estoy junto a Anthony Álvarez de Extrema Combat, instructor, que me está ayudando a realizar estos videos para demostrar un poco la evolución y la actualidad de la Extrema Criolla. Mi nombre es Jorge Prina. En este caso lo que vamos a mostrar es una técnica adaptada que aprendimos con Mark Denny en su visita a la Argentina, adaptada a la esgrima criolla. Acá estoy junto a Anthony Álvarez, quien me va a ayudar, instructor de esgrima combat. Primero le vamos a realizar en cámara lenta. Realizo un ataque, avanzo, salgo un redondo, utilizo el poncho con una manteada para desviar el arma, cortando definitivamente. Puede ser en este ángulo o en el inverso. Continuamos mostrando otras técnicas adaptadas a la esgrima criolla. En este caso, nos encontramos enfrentados. Utilizo la mano para usar un cebo en el cual iba a responder. Me retiro y corto. Volvemos de vuelta. Las técnicas que aprendimos con una adaptación. En este caso, estamos enfrentados. Voy a salir en un triángulo masculino, tradicional de los Rock Brothers o del Cali, en el cual yo le voy a aplicar una manteada, para luego hacer un emparrijo o un hachazo. Salgo. Bueno, ahora vamos a continuar realizando otra técnica aprendida con Martel. En este caso nos encontramos enfrentados. Yo le voy a hacer una amague o una manteada. Salgo, manteo, ahí realizo el corte. En este caso yo puedo hacer corte a la mano, barbijo, planazo. Tengo muchas variantes. Puedo realizar bastante variantes. Voy a quedar con el semi de espalda. Realizamos de nuevo. Ahora vamos a mostrar algo tradicional de la esgrima criolla, mostrando cómo las técnicas anteriores, la verdad, no son puramente una técnica perteneciente a un grupo, sino es una técnica que ya existe en Argentina, de la esgrima criolla, se llama la manteada. Se realiza en este caso, el poncho pega sobre el movimiento, hace más de 200 años. Qué bueno que estuvo esa. Esa, ¿viste? Esa salió.